Muy buenas tardes a todos. Gino, muchas gracias por traer a este grupo aquí y por haber organizado el año pasado una pequeña reunión en Jaén que dio lugar a este progreso. Tenemos mucho que hacer todavía, ¿no? Yo veo que estoy leyendo lo que firmé, ¿no? Y hablaba de una dirección nacional. ¿Ah, eso? Eso ya está. ¿Ya está? ¿Se llama nacional? Se llama nacional. Ok. Bueno, algo es algo. General, y, no sé. ¿Ah? General, no sé. Ya, pero eso tenemos que ver. El otro tema, el de las becas, que son 1,000, ¿no? Para el próximo año, y en las becas actuales le dan un puntaje por ser hijo de rondero. Por ser hijo de rondero. Y luego hay el tema de la salud del CIS, que estaba aquí, yo no sé a dónde estamos con eso. Se aprobó recientemente en el Congreso, y usted ha promulgado, presidente, hace poquito una ley que los incorpora, ¿no es cierto?, en función de disponibilidad de recursos fiscales y todo lo demás, pero eso ya está en camino y con la ministra de Salud hemos conversado el tema para que ese proceso de incorporación sea lo más rápido posible. El CIS debería ser, pues, un sistema nacional de seguro de salud, ¿no? O sea que no importa si uno es cura o rondero o lo que sea, debería poder participar. Entonces, vamos a empujar eso. El otro tema era el de la movilidad, ¿no? Y tú me explicaste que ahí hay unos vehículos incautados. Yo no soy muy partidario de eso, porque los vehículos incautados, uno es un Jeep, otro es un Mitsubishi, y los repuestos, ¿de dónde vienen? Deberíamos buscar un vehículo que es estándar, que se puede reparar en Cajamarca o en Piura o en Puno. Y después tenemos el tema de los locales, ¿no? Que es algo que no estaba aquí en lo que firmé el año pasado, pero cada año trae otras ideas, otras novedades, y tendríamos que ver con el ministro cómo podemos hacer eso, ¿no? Y finalmente, en realidad, esto es un proceso. Aquí tenemos que trabajar juntos y los procesos evolucionan. O sea, lo que se hace al principio, los grandes principios, esos siguen. Pero los problemas van cambiando y tenemos que estar listos para enfrentar los problemas. Como ustedes saben, en este momento en el país tenemos el gran problema de la educación, ¿no? Y ha habido muchas cosas que se han dicho ahí, pero en realidad, es para hacerles un poquito de historia. Cuando yo fui ministro de Economía de Toledo, casi los 5 años, duplicamos los sueldos básicos de los maestros, lo hicimos. Todo el mundo nos dijo que no se podía, pero lo hicimos. Y en la campaña a los maestros les prometimos que iba a haber un aumento importante del sueldo básico. Eso ya se ha hecho. Y la última cuota viene ahora en noviembre. Entonces hay muy buena voluntad de parte nuestra para trabajar. Hay un tema que, como ustedes están por todo el país, para que lo entiendan un poco, se habla de la evaluación, ¿no? Como si fuera un examen. O sea, yo voy y en el pizarrón ponen 2 más 2, yo pongo 5, jalado, fuera, chao, ¿no? Pero la evaluación no es eso, ¿no? No es un examen en esa forma, es una
evaluación, no es un examen de cómo el profesor interactúa con su clase, con los alumnos. Si sabe expresarse bien, si sabe tener empatía con los chicos y las chicas. Esa es la evaluación. Aquí estamos cumpliendo lo que prometimos en el sueldo básico. Y en la medida en que sube el sueldo básico, suben todos los otros sueldos también, ¿no? El sueldo básico, que era 1.200 cuando yo empecé este gobierno, a partir del 30 de noviembre va a ser 2.000 soles, ¿no? No es una fortuna, yo sé, pero es una mejora importante. Y la evaluación es simplemente de cómo se actúa en la clase. Y es algo que uno puede ir aprendiendo, ¿no? Hay gente que comunica muy bien sin decir nada. Y hay otros que hablan un montón y no dicen nada, ¿no? Entonces, es una cuestión de estilo más que de examen, ¿no? Y yo creo que sin la educación no progresamos. El problema que tiene el Perú, y ustedes lo saben mejor que nadie, es que somos un país inmenso, un país de mil valles y con muchas poblaciones muy aisladas. Entonces, ¿cómo va a llegar el alumno al colegio o cómo se va a quedar el profesor en un pueblito al cual de repente no hay carretera, ¿no? Como estuvimos el otro día con Martín en Muilaque, en Moquegua, no hay carretera. Estamos poniendo la carretera. Y vamos a trabajar también con el ejército, que tiene equipo ahí para tratar de conectar todos los pueblos del Perú, que no haya pueblito aislado. Yo viajo mucho ahora en helicóptero, pues porque el presidente le dan un helicóptero. Es viejo, tiene 25 años, pero funciona y uno ve todos los pueblos que están ahí, ¿no? Yo no me subo, presidente. No, yo sí me subo. Cuestión de mantenimiento. Pero, en fin, yo lo que creo que es importante aquí es el diálogo. Y es que la puerta esté abierta del lado mío, del lado de los ministros, el vicepresidente, los que me acompañan, y del lado de ustedes, para que podamos conversar y no sean solo los rumores de lo que se dice, lo que no dijo, ¿no? Que es el problema aquí en Lima. Aquí en Lima todo es rumor. Ustedes abren el periódico, todos son criminales, ¿no? Y se exagera mucho, ¿no? Entonces tenemos que ser muy respetuosos los unos de los otros, de las ideas que cada uno tiene, para poder trabajar juntos. Eso es lo que les quería decir. Seguimos trabajando y aquí, con la ayuda de Gino y del ministro del Interior, vamos a estar siempre informados de lo que está pasando y lo que falta y lo que se debe hacer. Muy bien, bienvenidos a Palacio. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.